Si te preguntas qué es lo que ocurre cuando el más peligroso de los dragones del mundo juega contra otro dragón que además resulta que es su hermano, cibernético y ajedrecístico, bueno, aunque no te estés preguntando nada de eso, si quieres ver una partida absolutamente increíble, mira lo que ocurre en esta. Bienvenido amigos Chescomer a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Exedrex, donde vamos a ver cómo un dragón, el más peligroso de los dragones cibernéticos, se enfrenta, bueno, hablamos por supuesto de Komodo, se enfrenta a, en un duelo fraticida a su hermano basado en redes neuronales, inspirado en las inteligencias artificiales, Komodo MC. Pues sí, como decía, duelo fraticida. Todo queda dentro de casa. Eh, comodo es el módulo, comodo MC, donde se está experimentando, insisto, eh, con las nuevas tendencias de las inteligencias artificiales. Con Blanca, esta partida, por supuesto, en el marco del Computer Chess Championship, donde se jugó una defensa escandinava. Sabemos que es una idea peligrosa para las negras porque se saca la dama muy pronto. El blanco aprovecha para atacarla rápidamente. Y en este caso, las negras eligieron la retirada de 8. you <sighs> Que no es tan normal como la tradicional Dama A5 o como da, Dama de 6 que también se ha visto bastante en los últimos años, una variante revitalizada por el gran maestro Tibiakov, pero como digo, Dama de 8 también es una opción en esta posición. El blanco juega D4, las negras caballo F6, y después de caballo F3, el negro desarrolla su alfil. Ya que una de las ideas típicas en este tipo de posiciones es jugar muy sólido situando los peones en casillas blancas E6 y C6, con el alfil ya fuera de la cadena. De peones, donde, bueno, el negro tiene menos espacio, tiene una posición algo más restringida, pero no tiene debilidades. Eh, son posiciones parecidas también a algunas variantes de la Karokan, por ejemplo. Bueno, el blanco juega a Caballo e 5, que es uno. Es uno de los planteamientos más agresivos que se pueden hacer con las piezas blancas. La idea de esta jugada. Bueno, lleva varias ideas. Una puede ser, por supuesto, incrementar la presión sobre F7 con el alfil. Pero cuando jugamos caballo E5, existen algunas ideas ya de jugar por el flanco de rey contra el alfil de F5. Y por otro lado, también se plantea la amenaza Dama F3, que atacaría el alfil y atacaría el indefenso peón de B7. Así que, como digo, una jugada que plantea problemas. El negro para esta última amenaza con C6 y el blanco primero. Crea el ataque sobre F7, forzando E6, y ahora va a jugar contra el Alfil. Como decíamos, este es un plan típico de avances en el flanco de Rey. ¿Qué es lo que busca el blanco? Bueno, pues después de Alfil G6 y H4, a las blancas les gustaría que el negro. Sintiera tanto peligro sobre el alfil de, de G6 que quisiera cederle la casilla G6 H7, como ocurre en muchas líneas parecidas de la Kann incluso, avanzando el peón de H, a H6 o a H5, pero claro, aquí eso desembocaría en una posición perdida después de un caballo por G6. Así que donde tendría el negro que capturar con F, 6 quedaría indefenso, la estructura del flanco de Rey sería un verdadero cromo. No, 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 no existe esa posibilidad. Existe, pero es muy, muy triste para las negras que deciden jugar alfil B4, habilitando, bueno, permitiendo alfil E4 en realidad, con, con ideas de poder jugar con alfil E4 sin que venga un caballo por E4. Está clavando el caballo de C3, así que el blanco lo que hace es justo en este momento quitarle esa casilla esa casilla E4 y el negro viene antes que nada a atacar el caballo de C3 que el blanco defiende con alfil de 2 se producen los cambios y el negro juega a caballo de 3 no nos olvidemos de que el alfil está en peligro por H5 lo que pasa es que el negro encuentra que caballo e 3 pues es una buena solución porque después de dama de 2 caballo por jaque no solo le quita el enroque al blanco sino que gana material con caballo por A1 claro Ahora la idea de la blanca es bastante peligrosa. Primero hay que decir que en todas estas variantes y en lo que llevamos de partida, el negro por supuesto tiene un gran problema y es un problema de desarrollo, con piezas todavía que, que están por mover. Además, la situación de la dama es la misma columna que el rey, el alfil, el caballo activo. Están creando ya algunos problemas serios, digamos, de iniciativa. El blanco puede seguir aumentando su iniciativa. Así que en esta posición decide jugar H5 porque entiende que es mejor atacar el alfil que el caballo, que, que retomar el caballo, porque... Si retomamos el caballo en esta posición, si yo juego torre por A1, a las negras les da tiempo bueno, a crear el ataque sobre el rey, a salvar la amenaza H5 y bueno, ya no hay ningún problema sobre G6. Así que el blanco prefiere mantener su torre en H1 defendiendo al peón de H4 y jugar H5 jugando contra el alfil, pensando que igualmente el caballo de A1 va a tener problemas para, para salir. El negro, en vista de que va a perder el alfil, decide perderlo pff, entregando algo de momento. Y ahora, después de Torre por, ya no hay una amenaza contra, contra el caballo y el negro juega dama de seis. Pero la posición realmente es una posición muy triste para las negras por varios motivos. Primero, porque el caballo de a uno tiene los días contados. Segundo, porque las negras tienen todavía el rey en el centro y tercero porque todavía falta por completar el desarrollo. Quizá podríamos decir y cuarto, porque el blanco tiene todas sus piezas activas y bien situadas. Pero lo mejor de la partida llega ahora con el remate táctico que se produce. Y ese remate comienza con la jugada caballo por F7. Y esto sigue una idea muy importante en ajedrez. Y es que cuando tenemos una ventaja de iniciativa muy grande y hemos mejorado cada uno de nuestros elementos, tenemos que buscar el remate táctico, tenemos que estar seguros de si existe el remate táctico. Y yo creo que ya en alguna ocasión he hablado del principio de la jugada extraordinaria en algún vídeo anterior. Y es el principio, eh, bueno, viene a decir que... Cuando tenemos una posición muy ventajosa con todo en todas las piezas muy activas contra el rey enemigo, aquí no es que sea directamente contra el rey enemigo, pero como está en el centro sin enrocar, puede ser esa posición, tenemos que pensar todas las jugadas destinadas a ese rey. Incluso, y esta es la, lo que yo llamo el principio de la jugada extraordinaria, tenemos que valorar jugadas que pueden parecer muy extrañas, sacrificio. Jugadas donde entrego material, jugadas que no siguen la lógica, estamos muy acostumbrados a pensar yo como aquí, él me come aquí, yo amenazo una pieza, él la retira, pero cuando hablamos de remate táctico tenemos que pensar también en las jugadas extraordinarias, en las jugadas diferentes, en las jugadas que si funcionan van a ser brillantes, aunque a primera vista me, me parezca que no son muy buenas. Y aquí... Comodo, siguiendo el principio de la jugada extraordinaria, bueno, no sé si siguiéndolo, pero, pero lo hace. Caballo por F7. Una jugada que impide cualquier idea de enroque de las negras, sacrifica el caballo atacando la torre de H8 y quitando un defensor al peón de E6. Parece prácticamente forzada la captura en, en F7. Claro, ¿qué es lo que ha visto Comodo hasta aquí? Porque no parece tan claro. Podríamos pensar, bueno, es que a lo mejor quiere seguir aumentando la presión sobre el peón de E6, ¿no? Porque me defiende y en una de estas va a quitar su rey a algún sitio, se va a quitar de en medio y va a solucionar los problemas. Entonces, ¿qué es lo que ha visto Comodo? Comodo ha visto alfil B4 jugada de desviación, importantísimo recurso táctico la desviación, intentando que la dama deje de proteger el punto E6. Si eso ocurriera, vendría dama por E6 seguido de dama F7 jaque mate. Así que no es posible, la dama tiene que retirarse controlando E6 y todavía hay más, porque viene otro nuevo sacrificio. Alfil por E6, eliminando a otro de los peones que defienden al rey. Es curioso cómo hemos sacrificado un caballo por uno de los peones que defendía al rey, hemos extraído al rey y ahora sacrificamos por otro de los peones que lo defiende, pero que es lo que ha visto cómodo, porque las negras juegan dama por E6. Y lo que ha visto cómodo es que con alfil, torre y dama va a poder más que un rey y una dama solo. Porque en ajedrez muchas veces nos guiamos por los puntos, lo que aprendemos del valor de las piezas. Y sin embargo, aquí, en esta lucha, solo están interviniendo rey y dama de las negras contra torre, dama y alfil de las blancas. Ni el caballo de A1, por supuesto. Ni las dos torres, ni el caballo de B8 pueden hacer nada en la defensa. Así que... La lucha continúa y viene la jugada torre F5 que ya sí decide la lucha, porque el rey no tiene casillas donde retirarse y, bueno, o, o hace dama por F5, bueno, por supuesto, rey G6 o cualquier jugada vendría a dama por E6. Bueno, decide perder el mínimo material, pero claro, es que la dama entra ni siquiera hace torre por F6. Juego dama en 7 jaque porque la dama está clavada, Recordad, la pieza clavada no defiende nada. El rey tiene que venir a g6 y ahora ya si sí, capturamos y sumamos un nuevo elemento que es este peón <laughs> y me gusta cómo acaba la partida. El negro intenta sacar el caballo porque alguna de sus piezas funcione. pero después de f5 rey g5 viene la bonita rey g3 cubriendo las casillas a las que podía intentar huir el rey, de manera que Dama G7, jaque mate, es inevitable, se está amenazando también mate con Alfil de 2, se está amenazando el mate con Dama G7. Se están amenazando demasiadas cosas, así que bueno, en la partida se jugó a H5 y vino. Dama G7, jaque mate. Si te gustan las partidas de las inteligencias artificiales, no te pierdas esta otra, que hay mucho que aprender ahí. Y como siempre digo, te esperamos como suscriptor del canal para que no te pierdas el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo amigo.